llegar a una casa y que mirar un patio bien bonito con plantas medicinales, El programa Patio Saludable, que impulsa el gobierno central, ha generado gran progreso económico para las familias que han sido protagonistas a nivel nacional. Entonces la idea del programa es estimularlos, darles ideas de que pueden producir en espacios reducidos, ¿ah? Y hacerlo de manera utilizando prácticas agroecológicas que puedan proteger nuestro medio ambiente. Por su parte, don Juan Mendoza Pineda, habitante de la comunidad Puntalitos en Jalapa, ha salido adelante con este bien. Sus 6 manzanas de tierra las tiene bien distribuidas con siembros que generan empleo a su familia. Tengo yuca, tengo granadilla, tengo camote. Me ha salido bien todo porque ha trabajado lindo, porque sin eso no, nosotros no podemos trabajar. Por parte del gobierno, pues, Daniel Ortega Saavedra. Algo importante que no podemos pasar por alto es que el ciudadano distribuye a otros departamentos del país. Asimismo, comerciantes de otros lugares lo buscan para llevar sus productos. Aquí nomás lo vienen a llevar, la misma gente conocida. Nos comentaba que personas de Masaya, dice que... Sí, vinieron a llevar ese poco de Masaya, estaba bien bueno el palo. ¿Cuánto vendió de aguacate? Salieron 2,000 y pico de pelota. 2,000 aguacates. Sí, 2,000 aguacates. Un lance dulce que ya está botando el palo este. En Crónica TN8, Carlos Ramos.